Ok, hola, buenas tardes a todos. Uy, es muy raro escuchar su propia voz. Uh -huh. <laughs> um, pero bueno, a ver. Uy, Dios mío. Ok. Entonces, bueno, como dijo Josely, uh, mi nombre es Luz Álvarez Sems, um, soy profesora de práctica aquí en la universidad. Um, acabo de terminar mi primer año aquí um, y antes de eso, yo fui maestra um, para estudiantes de cuarto a octavo grado. Um, y trabajé aquí en Austin ISD, también trabajé en California, um, en Sacramento, pero todo uh, con estudiantes bilingües, multilingües. Um, y lo que voy a presentar hoy, de hecho, es, son los proyectos que hice con mis estudiantes. Los últimos, ¿qué serían? Los últimos cinco, seis, siete años no sé. uno ya, verdad, pierde el tiempo, pero... Um, bueno, es lo que voy a, a compartir con ustedes hoy. y ojalá, creo que aquí la mayoría de ustedes trabajan con estudiantes. pues en, en el colegio, verdad? estudiantes ya. Más grandes, pero ojalá que puedan tomar un poquito de lo que voy a compartir con ustedes y lo puedan aplicar um, con sus estudiantes también. Um, como ven, aquí también puse diferentes organizaciones en cual participo. Entonces van a ver que muchas de las cosas que he creado y que he hecho con los estudiantes tienen que ver con um, el bilingüismo, ¿verdad? Celebrar su identidad, de um, dónde vienen. Um, hablar sobre cosas que son importantes para ellos, entonces, pues tiene, también tienen la influencia de con lo que estoy activamente involucrada. La agenda de hoy, lo que vamos a hacer, vamos a repasar unos objetivos, um, hablar sobre los elementos esenciales para crear un PBL. Um, ¿Y cuántos de ustedes han escuchado de PBL? algunos de ustedes. Y luego, um, algunos de ustedes quizás lo conocen como project-based learning o a lo mejor lo conocen como problem-based learning. Um, cuando hice mi entrenamiento, usábamos project-based learning, pero es, son muy similares, ¿verdad? Um, les voy a da dar los ejemplos uh, que hice con los estudiantes. Vamos a repasar unos recursos, a crear un esquema y tener tiempo para la reflexión. Y los objetivos para nuestra sesión, nuestro tiempo juntos hoy, que van a poder explicar los beneficios de usar PBL con sus estudiantes multilingües y poder um, llevarse una idea, ver esos recursos que quizás puedan usar para sus estudiantes también. Entonces, la mayoría de ustedes dijeron, sí, conozco PBL, um, pero creo que es muy importante también tener para nuestros estudiantes que están, ¿verdad?, en la primaria, secundaria, high school, darles esa oportunidad de hacer PBL, porque a veces estamos tan enfocados en, tienen el examen, tenemos que asegurar que um, están alcanzando la meta, y es todo eso del drill and kill que decimos, ¿verdad? Entonces eso da una oportunidad más profunda para que los estudiantes usen... Investiguen y tengan ese conocimiento um, de estas destrezas, pero que lo apliquen, ¿verdad? Que tenga un propósito más que un examen um, o más que, ok, la maestra me va a corregir aquí mi, mi párrafo, tengo una calificación y ya. Pero les voy a demostrar aquí este video um, corto y ojalá que, que sí se escuche bien. Como le hicimos. Aquí, ¿verdad? Okay. Sometimes folks look at low income students, students of color, English learners, students with disabilities, and say to themselves, because they're behind in some way academically, I'm going to make a very drill focused, sort of minimalist curriculum. And that is exactly backwards. The way that we're going to accelerate the students who most need help and support is through rigorous, engaging learning experiences like project based learning when it's done well. Oftentimes, students will say when they're working on something, Why am I doing this? How, what, what is the benefit of this? What is this all for? And what project based learning does is it creates this common understanding across a classroom of what the goal is, what the purpose is of the work they're engaged in. And that extra motivation can help students deepen their academic learning. When you talk with employers about the skills that they need students to have, they will talk about things like working effectively in a team. Designing a work plan and managing their work over time. They'll talk about being able to approach a problem from different perspectives based on their work with their colleagues. Those are all skills that are developed through rigorous, high quality project based learning. So, if we are thoughtful about the design, we can actually build skills that will serve students well throughout their lives. One of the things that project-based learning allows students to do is to practice the skills that democracy requires. Right? If you're working on a project in a team, you've got to balance your own wants and needs with your classmates' wants and needs. You've got to make decisions together, jointly. You've got to look at a question and think not only how do I think about this question, but how does my classmate think about that what experiences have they had that may be different from my own that inform how they look at this problem or issue or idea those are all the skills that we want students to bring to bear as citizens when we're thinking about solving a huge challenge like climate change those challenges require skills that project-based learning cultivates and if we want a healthy democracy long term, we have to invest in those skills. That will not only create more equitable academic outcomes, it will ensure that all students across lines of race and class are prepared to fully participate in our democracy. Okay, so, un poquito, verdad, para explicar más profundamente por qué es importante. Uy, creo que ya lo cerré. <laughs> Um, ¿Cómo le hiciste? Ya no, ¿verdad? Ok. Um, y creo que muchas de las cosas que ustedes han compartido hoy también se pueden categorizar y, y ver por medio de este lens, ¿verdad? De Project Based Learning, porque todo lo que hemos visto hasta este punto tiene un propósito más profundo que, ok, vamos a... Analizar la ortografía, el vocabulario, que es la idea principal, ¿verdad? Aún van más profundo. Entonces, um, oh, perdón, perdón. <laughs> um, una vez más, ¿verdad? Vemos que cuando los estudiantes tienen un propósito, um, cuando um, van a crear algo, investigar, investigar algo, algo que tenga que relacionarse con ellos mismos, aún más van a aprender y recordar todo lo que están aprendiendo. Um, mucho de lo que voy a compartir con ustedes hoy, como mencioné um, durante mi tiempo en el aula con en, estudiantes en la primaria, um, nos entrenaron usando um, se llama The Buck Institute for Education, ahora ya le llaman PBL Works. Son muchos de los recursos que voy a estar usando, son um, de ahí. Y lo que vamos a hacer um, ahorita es que nos vamos a enfocar más en el diseño, los elementos, que es lo que está dentro de un PBL. Pero si quieren investigar más, también del otro lado ven cuáles son las prácticas. Um, esenciales para los maestros mientras están dando um, su lección por medio de un PBL. Entonces, vamos a hacer algo para que se puedan levantar, mover, conocerse el uno al otro. <laughs> y gracias antemano por ser flexibles y, y conocer a nuevas personas. <laughs> Pero lo que vamos a hacer es que les voy a dar un artículo y vamos a hacer una actividad Jigsaw, en donde basado en el artículo van a leer sobre... Un elemento esencial para crear un PBL. Entonces, um, empezando en la página 2, um, ahí dice Seven Essential Project Design Elements. Um, y el artículo está en inglés, pero puse um, aquí la información en español. Entonces, lo que voy a hacer, um, quizás si sí podemos pasar unos por aquí. Y luego aquí les doy uno por persona, por favor. Aquí tiene. Creo que le di la copia también principal, pero es ok. <laughs> um, ok, so uno por persona. Um, no van a tener que leer todo el artículo por completo, pero les voy a dar un número y van a tener un elemento esencial. Basado en ese número... Van a ver que alrededor de, del salón hay diferentes carteles y van a encontrar su número. Ahí, ojalá, van a tener una pareja y con esa pareja van a crear una imagen que representa ese elemento esencial de un PBL. Um, y luego también van a escribir frases, palabras, un breve resumen. Algo que nos explique a todo el grupo qué es ese elemento esencial que se necesita para un PBL. ¿Preguntas sobre lo que vamos a hacer? Ok, entonces creo, les voy a dar un número um, y luego ya que encuentren su número, um, les doy unos 10 minutos para que vayan con su, su pareja, conozcan a la persona um, y luego pueden trabajar en eso. Y de hecho voy a dejar marcadores en cada lugar también. Pero empezamos acá, uno. Y luego. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego. 4, 4, 5, 7. Y. 1. Ok, perfecto. Entonces van a encontrar su número, van a leer sobre ese elemento um, en el artículo. Y con su pareja van a crear una imagen, un dibujo que representa ese elemento con frases resumen um, de eso. Solo les doy 10 minutos. Aquí les dejo, uh, aquí les dejo unos marcadores. <laughs> Aquí les dejo los marcadores. Ajá. Ay. Um, les voy a pedir si se pueden quedar junto a su cartel. Y en vez de hacer el jigsaw en que cada persona va a ir a ver cada cartel, lo vamos a presentar simplemente um, en voz alta. So, vamos a empezar con el número uno, que es problema o pregunta desafiante, el primer elemento que se necesita para crear. Oh, ¿Hay un micrófono? Gracias. Perfecto. Okay. Entonces, grupo uno, problema o pregunta desafiante. Okay. Gracias. Um, y sí, van a compartir, uh, cuéntenos sobre la imagen que crearon y cuál es, uh, qué fue lo que encontraron que es lo más importante de ese elemento. So, can you hear me? Okay. <laughs> ah, okay. Okay, so, a mí lo que se me vino a la mente, like, for problem, era este, I just didn't know if it was, like, that exclamation point, or, like, thinking of the cars when these, like, um, sensors come up. So, that this was an image for um, problem, and then question, ¿verdad?, para la pregunta. And then, um, we just wrote what? The article said, which is learning because of a real need to know something um, so they can use this knowledge to solve a problem or, or, an or answer a question that matters to them. So it comes from them, it comes from the students. Um, it's something that they want to learn. The problem or question should um, challenge students without being intimidating. So it has to, like, you know, if they get intimidated, um, more than likely they will shut down or not, like, you know, learn. Excelente, gracias. Grupo número dos, ¿ok? Investigación, sí. <laughs> bueno, esta es, eh, investigación continua y lo que hicimos, eh, bueno, lo que vimos es que tienes que estarte pre preguntando todo el tiempo. Pre este, ese es mi problema, lo analizas, te vuelves a, a preguntar sobre el mismo problema, cómo lo puedes observar o analizar de otra manera, lo vuelves a analizar nuevamente y ese es un proceso que tienes que hacer en varias ocasiones. Requiere tiempo, es interactivo, preguntas profundas cuando estés haciendo esto. Sí, es un, como comenté, es un ciclo repetitivo, us, utilizando recursos auténticos hasta que llegues al resultado deseado. Excelente. Gracias. Número 3, grupo 3, ¿dónde estamos? Okay. nuestro elemento fue la autenticidad y el autor hace énfasis en, en la necesidad de que la, las actividades tengan un contexto que no sean aisladas de, de la realidad y él tiene como cuatro elementos y bueno eso que sea contextual y los procesos las herramientas y los estándares de calidad que, que se van a utilizar él habla de algún software o algún plan de investigación que tienen que ejecutar el impacto en la comunidad y también el qué tan, tan involucrados personalmente eh, pueden estar con la actividad, qué tanto responde a su identidad. Eh, esos son los elementos de la autenticidad. Perfecto, gracias. Cuatro, ¿cuál es cuatro? Ah, perfecto, voz y elección de los estudiantes. El cuatro es voz y elección de los estudiantes. Entonces queríamos eh, reflejar de eh, cómo se siente eh, un estudiante, ¿no? A, a, al, al, al final de haber trabajado, ¿no? Eh, por eso pusimos que, que recibió una una A más y pues lo está eh, dando a conocer en voz alta, ¿no? Está muy orgulloso y por eso lo hicimos en, en forma de Instagram. Usamos el formato de instagram entonces es como que él está compartiendo su proyecto con los demás recibió muchos likes, <laughs> muchas estrellas y muchos corazones y las personas que le hicieron comentarios en su post le están diciendo que eh, su proyecto refleja o demuestra su capacidad de elegir y de dirigir su proyecto independientemente y que también su trabajo de demuestra su empeño y su uh, motivación. Grupo 5, que es reflexión. Sí, a nosotros nos tocó la parte de reflexión y nos gustó una cita que se que aparece en el artículo, dice, we do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. Es decir, entonces, esta idea de que, de que, claro, no es lo que hacemos, sino lo que cognitivamente pensamos, ¿verdad?, en lo que nos enfocamos. Eh, eh, se dice también que eh, esta reflexión se da en un continuo que va de lo formal a lo informal, es decir, que... Eh, eso si lo aplicamos en el salón, pues eh, lo podemos hacer en diferentes niveles, en diferentes etapas, ¿verdad? Eh, nosotros pensamos en discusiones de grupo, es decir, lo hemos estado haciendo aquí nosotros eh, eh, informalmente cuando discutimos, ¿verdad? Eh, diferentes temas. En la clase, obviamente, podemos pensar en, 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 en journals, ¿verdad? En, en, en estos diarios que, que los estudiantes tienen oportunidad de... de, de de trabajar y eso es informal. Eh, un poquito más formal, pues presentaciones, eh, ensayos reflexivos que podemos a a pedirles a los estudiantes, entre otras cosas que pensamos. Entonces, en cuanto a la reflexión, voy a volver un poquito más, eh, eh, voy a volver a a atrás un poquito, es el, el qué, el por qué eh, y el cómo hacemos este aprendizaje, este esta reflexión, ¿verdad? Eh, y en general pensamos que va de la internalización de eh, un problema o, o, o un aprendizaje que se dio a un, a un al crecimiento, ¿no? Y ese crecimiento debe ir, obviamente, se debe aplicar. O sea, queremos que el estudiante lo aplique más allá de la clase, del salón de clase. Y lo ideal sería que se aplicara en situaciones de la vida real. <laughs> Me gustaría que, como profesores. Y mientras están explicando, yo creo que también están viendo cómo están conectados el uno con el otro, ¿verdad? Número seis, crítica y revisión. Okay. Sí, crítica y revisión, que básicamente es un gold standard, la cualidad del producto final y que eso no se puede lograr sin el proceso de crítica externa y la revisión y toma conciencia de esa crítica. Entonces, uh, tenemos un dibujante talentoso en el grupo en, y tenemos un compañero, un, la maestra o la profesora y un experto externo, que puede ser otro adulto, puede ser simplemente un especialista en el área, quienes básicamente están comentando y dándole uh, una crítica constructiva a nuestro estudiante que uh, internaliza esas ideas y logra ese plus one, es decir logra mejorar su producto final que vemos uh, es la idea de un producto que abre o se abre al, al mundo externo sí por eso la caja sí creo que ya Fabi ha dicho todo pero exactamente eso sí Sí, el producto público a uh, tres puntos. Número uno le ayuda al estudiante a hacer un trabajo muy bien hecho porque lo va a presentar en público. No es solo de la maestra al estudiante y también um, eh, el número uno es what, when students have to present or display their work to an audience beyond the classroom, la performance uh, raises the bar. Si sí, no one wants to be, you know, look bad in public, entonces sí. Y el otro también, um, finally making student work public in an effective way to communicate with uh, parents, with the community, and with uh, the members also. ¿No se quiere decir usted algo más ahí también? Un aplauso para cada uno de ustedes. Y si una persona por grupo me puede ayudar a poner uh, los carteles en orden aquí del 1 al 7 hasta allá, um, y pueden regresar a sus mesas. Gracias por participar y um, conocer a personas nuevas. <laughs> y lo que se me olvidó decirles también es que aquí van a poder usar este enlace que los va a llevar al sitio de PBL Works. Entonces, si sí, mientras están trabajando al rato en el esquema um, y quieren más detalles sobre uno de estos elementos, uy, aquí en este sitio si sí le dan hasta mero abajo, aquí van a ver, ¿verdad? Las diferentes imágenes, breve resumen, pero... Ok, por fin aquí llegamos, ¿verdad? Cada uno de estos da más información sobre cada elemento. Entonces, si quieren verlo más profundo, um, aquí van a tener ese recurso también. Se me olvidó decirles eso mientras estaban trabajando, pero um, excelente. Entonces, como vimos, ¿verdad? Cada uno de estos elementos es muy importante. Um, para crear un proyecto que realmente y crear este ambiente dentro del salón en donde los estudiantes, ellos son las personas que están investigando, están buscando una solución, um, están creando algo para llevar al público, ¿verdad? No simplemente como dijimos en el último grupo. Voy a hacer mi ensayo, se lo doy a la maestra, ella lo califica, quizás me lo da, no sé, pero tengo mi calificación y ya punto final se acabó. No es que ellos van a poder mostrar um, lo, que, lo que aprendieron. Entonces... Um, uy, no, perdón. ¿Dónde me quedé? Ok, pero ahí va a estar ese recurso. Entonces, mientras estoy compartiendo con ustedes, um, espero que todos los elementos <laughs> estén ahí, pero claro, ¿verdad? Um, algo que estaba compartiendo um, con una maestra es que... A veces hacemos estos proyectos, verdad? Y para nosotros también, like we're doing our own PBL as we're giving the PBL, verdad? Cada grupo de estudiantes es diferente y tenemos que adaptar. Um, aprendemos cosas nuevas, cambia el tiempo, las cosas que son relevantes importantes para los estudiantes. Um, entonces, um, pues sí, ojalá puedan ver los diferentes elementos dentro de los ejemplos que voy a compartir. Um, y a lo mejor ustedes han hecho diferentes proyectos como estos. Um, y mientras estamos viendo estos ejemplos, también pueden ir pensando, ¿se puede aplicar uh, a las clases que yo doy con mis estudiantes? Y si no, ¿cómo se puede adaptar? ¿Verdad? Entonces, empezando con el primer proyecto. Um, en cuarto grado, los proyectos que voy a demostrar son de cuarto grado, um, fue en donde estuve los últimos nueve años <laughs> trabajando en, en PBL. Pero empezamos con esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos los historiadores o posicionamos a los estudiantes como historiadores utilizar los artefactos y las historias para preservar y promover la cultura, incluyendo la nuestra? Es interdisciplinario, están um, leyendo, es escribiendo y también analizando los estándares de estudios sociales. Um, ¿Por qué incluí eso? Porque es algo que Um, en las escuelas primarias siempre nos están pidiendo, Where are your ticks. <laughs> ¿Verdad? Entonces, esta es una manera para decir: Aquí están los ticks. esto es lo que deber, deberían de estar aprendiendo los estudiantes, pero lo estamos haciendo por este medio, no simplemente un textbook, workbook y ya. Um, y luego el producto público, cuál es la meta al final, una investigación que se va a exponer um, en la escuela y luego sus proyectos sobre la herencia um, puestos en el sitio um, web de la escuela también. Um, entonces, cuando estamos planeando uh, un proyecto, ponemos lo que le llaman el milestone, ¿verdad? Es como una parte dentro de cada proyecto, um, como habíamos hablado sobre la reflexión, um, la crítica, regresar, revisar. Um, cada uno de estos milestones ofrece una oportunidad para uno de esos elementos. Entonces, pues empezamos con esa pregunta guía y también les damos oportunidades de que ellos lo vean dentro de la comunidad. Um, llevamos a los estudiantes aquí al Museo de Bob Bullock. Si no han ido, lo recomiendo. Tienen muchas um, actividades para los estudiantes, pero parte de lo que estábamos estudiando eran las tribus indígenas aquí de Texas y tuvieron un evento muy grande, muy importante y especial para conmemorar um, a, a las culturas. Entonces, después de eso, los estudiantes um, hicieron lo que le llamamos el know and the need to know, So, basado en, en esta pregunta, ¿qué es lo que sabemos, qué nos, qué todavía necesitamos saber? Y muchos decían... Oh, pues Native Americans, that was in the past, y ya se acabó, ¿verdad? So, ofreció una oportunidad para que ellos investigaran un poco más y luego después hacer una conexión con ellos mismos. También, como ven, tuvimos que crear un calendario para ver, ok, tenemos el producto público, pero ¿para cuándo, verdad? Vamos a trabajar en esto todo el semestre, no se puede, pero vamos a tener un plan, ¿verdad? Basado en todo lo que ellos querían saber. Entonces, me brinqué una. No, Milestone 1 y 2, ok. Entonces, otra parte de este proyecto es, como les había dicho, ¿verdad? Tuvieron que investigar las diferentes comunidades, naciones indígenas aquí de Texas y individualmente, bueno, en un grupo, cada uno tuvo... Um, un, una tribu diferente y investigaron, ¿verdad?, um, diferentes partes de la cultura, el vestuario, cosas así, y cada estudiante escribió um, su ensayo y lo demostraron en la escuela para todos los estudiantes. Um, van a ver también. No sé si les expliqué o no, pero en el salón bilingüe estamos haciendo uh, en ambos idiomas. O so van a ver recursos en ambos idiomas, um, basado en lo que estábamos haciendo. Entonces, investigaron ellos, ¿verdad? Las diferentes tribus y luego fue tiempo para que ellos lo compararan con ellos mismos. Entonces, después, ¿verdad? Usamos diferentes artefactos. Uh, leímos diferentes historias, aprendimos sobre ellos, pero nosotros también, ¿verdad? Tenemos diferentes artefactos que son importantes para nosotros y nuestras familias. Leímos también diferentes artículos, diferentes cuentos um, y los estudiantes, ellos trajeron... Um, estos diferentes artefactos a la clase y compartieron, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esta lámpara, la estudiante dijo, sí, mi abuelito vivía en un rancho y esta es la lámpara que usaban cuando tenían que salir, um, ir al baño y lo que sea, pero es una lámpara que hemos tenido y siempre se va pasando uno al otro, uh, de una familia a otro, de generación en generación, pero fue algo muy importante para ella. Um, una receta uh, para un pastel en su familia que también ha sido pasada de generación en generación. Um, este niño de abajo, también para él muy importante los caballos, ¿verdad? Igual en el rancho siempre estamos con los caballos um, y esto es algo que, que quiero compartir porque es importante para mí, para mi cultura. Y luego también una niña vino y trajo su manual para representar um, su religión, que para ella fue um, algo muy importante que... Hasta el final del proyecto dijo: Nunca creo que lo hubiera traído, no hubiera hablado de esto si no fuera por este proyecto. So les, les dio una oportunidad de ellos, ¿verdad? Para que se sintieran cómodos, um, con confianza de compartir quiénes son. Y luego, um, los estudiantes, uh, como les había comentado, ¿verdad?, crearon una diapositiva en donde estaban explicando sobre su artefacto y luego um, los pusimos uh, en, en un sitio para que todos los pudieran ver. Uh, tuvimos una exposición con los padres, pero luego también compartimos con otras, otros grados. Y aquí los estudiantes de cuarto grado, que son los más grandes, estaban compartiendo con estudiantes, um, creo que de segundo o tercer grado. solo Les estaban demostrando su diapositiva y luego algunos de ellos, como esta niña, también tra trajo su cantarito <laughs> y dijo, esto es algo muy importante para mí. Así mi mamá toma su café, nos hace chocolate, cosas así. Entonces, um, ese fue parte del producto público que hicieron. Pero las reflexiones de los estudiantes, ¿qué fue lo más importante del proyecto? Aprendí que no sería nada sin mi herencia, compartir mi cultura y conocer a nuevos compañeros fue lo más importante y que nunca debes olvidar de dónde vienes. Um, so ese fue un, pro, uh, un proyecto. Otro proyecto que realizamos eh, fue uno analizando nuestra huella del carbono. Um, y esta, de hecho, lo hicimos durante el tiempo de COVID. Entonces tenía parte de los estudiantes conmigo en clase, algunos todavía en casa. Um, entonces, pues adapté esto basado en uno de los proyectos que, que van a poder ver en PBL Works. Uh, pero la pregunta de guía, ¿cómo podemos, como ecologistas, utilizar los datos para reducir el impacto de nuestras familias y comunidades en el medio ambiente? También quiere decir: en, en uno de los grupos estábamos hablando de las preguntas, it can't be intimidating, a veces se ve muy larga y la tenemos que, que ver en, en partes pequeñas, ¿verdad? Uh, por este proyecto nos enfocamos en matemáticas, escritura, lectura y arte. Um, igual los productos uh, los mostraron en la escuela um, pero también escribieron cartas a sus familias entonces al principio para hacer este proyecto real para ellos hay una organización so si están en Austin les recomiendo que se comuniquen con Keep Austin Beautiful, vienen, hacen diferentes actividades um, con los estudiantes um, sobre cómo proteger la ciudad, el medio ambiente, cosas así. Entonces creamos una carta de parte de ellos en donde les pide, ¿verdad? Necesitamos que ustedes nos ayuden, ¿verdad? A pasar la voz, que es muy importante, reducir nuestra huella del carbono. Cómo le vamos a hacer, por favor ayúdenos, ¿verdad? Entonces los estudiantes hicieron una encuesta en donde uh, analizaron su propia huella del carbono y luego basado en eso usamos um, un sitio que les creó una gráfica y basado en esa gráfica luego tuvieron que analizar, ¿verdad? En dónde es que mi familia tenemos el más grande impacto. Um, eh, en nuestra huella del carbono. Entonces, la segunda etapa es que ellos tenían que investigar, ¿verdad? Basado en lo que ellos encontraron, uh, muchos dijeron: Pues mi familia no reciclamos mucho, so tuvimos que encontrar res artículos sobre reciclar. Algunos que en general decían: Pues mi familia sí hace muchas de estas cosas ya, so dijeron: Bueno, ¿Qué más podemos encontrar? So buscamos otros artículos. Otros que um, hablaban sobre la ciudad, sobre el Zero Waste. O so, qué son cosas que podemos uh, poner en reciclaje, que puede ir en compost para evitar que estamos tirando todo a la basura. Um, y luego también unos que dijeron que uh, querían analizar o aprender un poquito más sobre um, el impacto de la dieta y cómo... Uh, Qué impacto tiene en, en la huella del carbono. Son los estudiantes investigaron, leyeron diferentes artículos y luego, basado en eso, um, hicieron su esquema para escribir un argumento para sus familias, ¿verdad? En donde ellos iban a escribir una carta y decir, mamá, papá, nuestra huella del carbono es x y necesito su ayuda. Tenemos que hacer y luego, basado en esto razón 1, 2 y 3 y luego tuvieron que explicar por qué. Um, y luego uh, en mi clase tenía estudiantes que hablan inglés en casa o español en casa, entonces por eso hay ambos idiomas para ayudarles, ¿verdad?, en, en cómo escribir su ensayo o su carta para sus familias. Y luego tuvimos la oportunidad de compartir. ¿Verdad? Su so parte fue que los estudiantes crearon um, diferentes carteles que iban a poner en la escuela. ¿Verdad? Um, ayúdanos a reducir la huella del carbono. Um, más como en general, podemos plantar, podemos recoger um, basura en nuestra escuela. ¿Verdad? Um, the Litter Timeline fue una actividad importante, ¿verdad? En donde ellos vieron... Ok, no tenemos que tirar todo a la basura porque mucho de esto se puede reciclar, um, etc. Um, y luego aquí tengo otras compañeras también que hicieron su cartel grande um, y dijeron para ellas. The most enjoyable was I was able to share my project with my family and my classmates. So igual, los estudiantes, they're taking ownership. ¿verdad? de lo que están aprendiendo. Y luego el último proyecto que quiero compartir con ustedes um, es este de somos activistas y la pregunta es cómo podemos como ciudadanos de cuarto grado reconocer la discriminación y crear una campaña que abogue por la am amabilidad y la inclusión. Igual este tenía que ver con estudios sociales, lectura y escritura. Um, Tuvimos unos proyectos que mostramos en la escuela, invitamos a familias que vinieran um, y luego también ellos eligieron escribir una carta a alguien en la comunidad que les podía ayudar también um, con esto. Entonces, igual como vamos a captar la atención de los estudiantes, les dimos um, dos categorías um, para mujeres, para hombres y cada estudiante tenía um, una tarjetita con una palabra de un, o una frase, ¿verdad? Por ejemplo, limpiar la casa, cocinar, uh, tacones, emocional, um, ¿qué pusimos del otro lado? Azul, mecánico, um, son diferentes cosas, piloto. Y los estudiantes basados en esa frase tenían que decidir, ¿va en la categoría de mujer o va en la categoría de hombres? Y de ahí salió mucha buena conversación en donde dijeron, pues mi mamá es doctora. ¿Por qué pusimos doctora allá? Puede ir acá. Y creo una gran oportunidad, ¿verdad? Para que los estudiantes hablaran de eso. Y son estudiantes de cuarto grado, ¿verdad? Um, entonces, de ahí empezaron ellos a ver, pues las palabras que usamos tienen un gran impacto en la comunidad, cómo nos hablamos el uno al otro, ¿verdad? Entonces hablaron sobre el poder de las palabras y otra vez regresamos al know and need to know, ¿verdad? ¿Qué son cosas que sabemos de esta pregunta? ¿Qué necesitamos saber para poder contestar la pregunta? Y luego para este proyecto um, fue muy importante para nosotros um, leer varios libros en donde ellos iban a ver otros niños que también estaban involucrados um, en alguna ocasión para um, combatir esa discriminación, ¿verdad? Um, y para que ellos también vieran uh, esa información, porque a veces pues leemos, ¿verdad?, de adultos, pero queríamos que ellos tuvieran una oportunidad de ver que no, que los niños también pueden tener una voz. Um, y pueden hacer una diferencia. Um, aquí hay un recurso en donde pueden encontrar muy buenos libros uh, también, pero también hablamos sobre la diversidad de los personajes dentro de todos los libros. Um, y es muy importante, pues tomar en cuenta, verdad, la diversidad de sus estudiantes. Um, in invitamos a muchas personas que vinieron a hablar sobre cómo esto se aplica en la vida real. Um, tuvimos a Montserrat Garibay, que um, era maestra antes en Austin ISD. Trabajaba aquí con la unión y vino y habló sobre la importancia de usar tu voz. Y, Um, verdad la frase de no es justo que todo el año después de que ella vino a visitarnos todos los, <laughs> una niña siempre no es justo y no es justo <laughs> y dije no sí te llegó muy buena la lección qué bueno <laughs> pero fue algo muy importante también um, tuvimos una presentadora que vino a hablar sobre la importancia de la representación Um, en nuestra escuela tenemos muchos estudiantes que son refugi refugiados de Afganistán, um, musulmanes, y habían muchos estereotipos uh, y discriminación contra ellos. Um, y ella vino y dijo, yo también soy musulmana. Y todos los estudiantes se quedaron, ¿qué? ¿Cómo? Pero no, no ve, no te ve. Y ella habló sobre muchos diferentes ejemplos, aún más que la religión pero la importancia, verdad, de que deberíamos de tener esa representación, porque no todos somos um, iguales. Um, también tuvimos a dos personas, Wendy Davis y um, Joseph Kopzer, que vino a dar uh, a hablar sobre cómo vas a pasar tu voz, qué son diferentes maneras que um, podemos dar nuestro mensaje en voz alta. Um, y ellos hablaron, ¿verdad? Puedo hacer como un comercial o puedo hacer un cartel o puedo hacer los yard signs que ven por todos lados, ¿verdad? Durante el tiempo de las elecciones, tener una pasión um, sobre algo que quieres compartir. Entonces, um, para la siguiente etapa, los estudiantes tuvieron que escoger un tema. Um, importante para ellos. Uy, las caritas felices enseñan realmente las caritas felices de los estudiantes, pero um, tuvieron que ellos escoger un tema que realmente los apasionaba, ¿verdad? Um, algunos temas que hemos cubrido en los últimos años. Um, separación, uy lo escribí mal, perdón, separación de familias, derechos para inmigrantes y refugiados, derechos para la comunidad LGBTQ, eliminar estereotipos de mujeres, racismo contra los latinos, um, que también hablaron sobre, bueno, valorar su identidad y, y idiomas, como habíamos hablado antes, ¿verdad? Usar el spanglish también se valora. Um, acceso para personas en silla de ruedas. Muchos dijeron, nuestra escuela no tiene acceso, tenemos que hacer algo. Um, violencia con armas de fuego o violencia de la policía. Y luego, después de que ellos um, investigaron, dijeron, este es un problema, tuvieron que encontrar una persona en la comunidad para escribirles y decir, este es un problema y necesitamos hacer algo. Y pues ahí las caritas felices están mandando sus cartas. Um, entonces, la siguiente parte, basado en lo que ellos decidieron, los pusimos en grupos para crear una campaña um, en grupo total. Trabajaron como en un esquema, qué es lo que vamos a crear, cómo vamos a compartir nuestro mensaje y tuvieron su checklist del proyecto. Y otra vez salieron las caritas, pero <laughs> lo voy a arreglar. Pero bueno, invitamos a las familias, ¿verdad? A que vinieran a, a ver los proyectos al final. Como ven, um, el primer grupo de arriba escribieron poemas um, y luego también sus posters, los yard signs, um, que se pusieron afuera de la escuela. Um, que, des, que dicen, um, todos tienen una historia. Lo deben de escuchar. Um, estos estudiantes crearon su camisa con el logo, ¿verdad? A sip of love stops judgment. Y también escribieron un poema. Para ellos fue importante. So, okay. Lo hicieron de esa manera. Um, estas estudiantes aquí compartieron, um, fueron las que dijeron en nuestra escuela no tenemos acceso. no Las personas en silla de rueda tienen que dar. Todo alrededor para poder entrar al gimnasio. No está bien. Tenemos que hacer algo. Um, y luego este grupo de niñas acá um, quisieron hacer una campaña para empoderar a las mujeres. Y dice, I kick like a girl, want a lesson. <laughs> um, y hicieron también unos botones y unas camisas que se están están cubiertas, pero igual con, con los carteles. Y luego um, también una estudiante que um, trabajó ella independientemente, pero creó su, su cartel, su camisa y un compromiso, ¿verdad? Y cuando vinieron las personas a la presentación, les leyó el compromiso y si ustedes están de acuerdo que si ven algo discriminatorio, tienen que decir algo. Um, y ahí todos los estudiantes empezaron a firmar. Igual, ¿verdad? Ellos se sintieron muy empoderados al final y como les digo todo el año no es justo tenemos que hacer algo y fue un proyecto muy um, impactante um, y bueno la parte del, de la crítica y la reflexión no lo expliqué tanto pero um, uno de los grupos lo mencionó verdad que tenemos que regresar y tener bastantes oportunidades o so usamos lo que le llamamos el, los amigos críticos, en donde es, se ponían en pareja para compartir las cartas, claro, ¿verdad? Antes de mandarlo a la familia o antes de mandarlo al presidente, ellos tenían que compartir el uno al otro um, para asegurar, ok, pero ¿qué, ¿qué significa esto? O dame otro ejemplo o dime más profundo. ¿Verdad? Y a veces también era simplemente que algo que me gustó, tengo una pregunta, quizás deberías de y cualquier otro comentario también. Y luego hicimos mucha crítica y reflexión personal también, en donde ellos tenían que um, hice, usaba como los Google Forms para que los estudiantes um, reflexionaran, ¿verdad? Sobre... El, el proceso, como les iba, que hasta una vez parecía que todo iba bien, y la reflexión, el niño dijo, ¿Qué proyecto estamos haciendo? <laughs> y dije, Ok, con él me tengo que juntar un poquito más, ¿verdad? Y al final, porque estos proyectos de PBL, más que nada, claro, es bonito tener ese producto público al final, pero muchos de los estudiantes también comparten, ¿verdad?, que para ellos aprendieron que. Tienen que tener un plan, que cuando tienen un problema, ¿cómo lo van a resolver? Um, ¿Qué fue algo que fue difícil, pero lo pude superar? Entonces, um, y luego, pues sí, ¿qué fue lo que les gustó más de ese proyecto y ese procedimiento? Y muchos de los estudiantes, pues claro, les gusta hablar con sus compañeros, crear algo. <coughs> Perdón. Entonces es muy importante. Um, otras ideas, um, hemos hecho podcasts sobre historias de inmigración, um, vola, valorando nuestras voces por medio de la poesía, um, conservación del hábitat de aves locales y más. Y creo que nada más nos queda dos minutos. So, <laughs> mi plan, siempre planeamos de más como maestros, ¿verdad? A las 4:15. Ah, ah, ok, pensé que era a las 4. Perdón. Entonces, lo que vamos a hacer um, y quizás les doy la opción, ¿verdad? Si están sentados junto a alguien que tiene algo, um, enseñan como clases similares o enseñan un grado. También similar. Hay dos diferentes. Cuando yo estaba creando los pibios estaba usando esta versión, uh, pero cuando estaba pre uh, preparando la presentación hay una nueva versión. Solo les voy a compartir con ustedes la nueva versión. Um, aquí les voy a dar de este lado y luego uno más de acá de este lado. Um, claro, no lo tienen que llenar. Todo totalmente, pero simplemente es para que ustedes tengan un poquito de tiempo de ver diferentes proyectos. Um, entonces, usando este enlace, los debe de llevar de nuevo a PBL Works. Y aquí pueden buscar, ¿verdad? Basado en qué se quieren enfocar: artes de lenguaje, um, Matemáticas, ciencias, estudios sociales, eso um, basado ahí y luego el nivel de grado que se quieren enfocar. Y ahí tienen como diferentes ideas, ¿verdad? Y aunque a lo mejor estos grados no apliquen, quizás lo pueden ver también y ver, oh, ¿cómo lo puedo adaptar, ¿verdad? Para, para mis estudiantes. Pero aquí van a ver diferentes proyectos um, que les puede dar inspiración. O también ustedes pueden decir yo ya tengo un proyecto que estoy que hago todos los semestres, um, pero quizás quiero enfocarme en el producto público o quizás quiero agregar más oportunidad para reflexión o esos um, eh, los amigos críticos, ¿verdad? So les voy a dar ahorita, so dijimos hasta las 4.15. Les doy como unos siete minutos más o menos. Sé que no es suficiente tiempo para hacer todo el plan, pero para que tengan oportunidad de, um, de buscar ejemplos aquí, algo que les interese, que digan, ok, creo que sí me gustaría hacer un proyecto um, sobre esto. ¿Y alguna pregunta? Como les digo, si hay alguien junto a ustedes que quieren compartir juntos, perfecto, o si lo quieren hacer independiente también. Ahí en el mismo sitio van a ver todos estos recursos. Pueden hacer una cuenta gratis um, para entrar y ver los diferentes recursos, pero aquí hay enlaces más específicos si quieren um, enfocarse en esos recursos. Um, y como les había demostrado también para los elementos esenciales de PBIO, también ahí hay, hay diferentes artículos. Si dicen quiero trabajar más um, en crear una pregunta relevante o quiero crear más autenticidad, um, hay diferentes recursos también ahí. Um, pero para terminar, um, ojalá funcione este Padlet. Um, y en este Padlet, usando su teléfono, Creo que también puse un enlace por ahí, pero a lo mejor no. ¿Sí? Perfecto. Entonces. Perdón. Ok. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí funcionó, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, en el Padlet pueden compartir. Me gusta siempre terminar como con una reflexión 3, 2, 1, ¿verdad? Tres cosas que aprendieron o tres cosas que fueron interesantes, um, relevantes para ustedes. Dos preguntas que tienen um, y una idea para un proyecto um, que quieren hacer en el futuro o que van a modificar. Uh, quizás ya tienen. Bueno, hemos visto bastantes ideas uh, fantásticas este día, um, pero algo que a lo mejor nos iluminó y dicen, ok, es, es una idea, ¿verdad?, que quieren implementar. Les doy unos tres minutos y luego vemos las reflexiones en total. write something beautiful? yes <laughs> sus ideas son maravillosas <laughs> Bueno, nos queda solo un minuto. Salud. Um, pero me encanta todo lo que han incluido aquí um, en su reflexión. Creo que una de las preguntas que siempre recibo es cómo hacemos esto en, en una escuela o en un ambiente que es tan rígido, que ya tienen el currículum, que ya tienen todo diseñado y estructurado. Um, y pues para mí en mi contexto tuve mucha flexibilidad. Um, siempre tenía una estudiante intern o student teacher um, y les decía, ¿qué proyectos están haciendo en su clase? <laughs> ¿Qué es algo relevante para ustedes? ¿Qué son las lecciones que están haciendo? ¿Cómo lo podemos... Um, cómo podemos mezclar y cuando venía mi directora y le decía, oh sí, es parte de la universidad, es lo que estamos aprendiendo y haciendo y, oh, ok, ok, sigue con eso, <laughs> ¿verdad? Pero luego también cuando empezamos a ver esos productos públicos, ya ser lo más relevante para la comunidad, um, para las familias, los estudiantes, um, they were more invested in what they were learning. Entonces las maestras y también administradores aún más decían, bueno, tiene valor esto de lo que están haciendo. Y creo que también es muy importante, como alguien dijo aquí, ¿verdad? Que también deberíamos de hacer esto dentro de la universidad, ¿verdad? Um, el año pasado, mi primera clase que enseñé aquí los proyectos que ellos hicieron, que pudieron aplicar um, en, en las escuelas en donde estaban trabajando, eso fue para ellos lo más importante, lo más impactante. Igual aquí con uh, los estudiantes de cuarto grado, ¿verdad? Tenían un propósito y fue algo importante para ellos, no simplemente, it's an item on the checklist that I need to get done and it's something that we do every year, no, ¿verdad? Va a cambiar cada año. Um, basado en sus estudiantes, pero me encantó que muchos de ustedes um, hablaron sobre la importancia de, de escuchar a todo lo maravilloso y que, que tienen los estudiantes y que aportan ellos um, en el salón. Entonces, creo que vamos a tener quizás también como un roundtable uh, después o como un panel o so si tienen otras preguntas. Um, pero muchísimas gracias por compartir lo que aprendieron, sus reflexiones y ojalá puedan usar um, esto con sus estudiantes en el futuro. Bueno, creo que es todo. Gracias. Me pasé dos minutos, sorry. Según yo iba a terminar temprano, ¿no? <s> <movement> ok.